Año 2006, para la PlayStation 2, Bully. De los creadores de Grand Theft Auto, de la mismísima Rockstar, llega a nosotros Bully. Un juego amado por muchos y para otros, incluyendo su servidor, aquella su opinión de gustos es... Como y que... ahora sí, parecerá broma, pero es distribuido por la poderosísima Atari. No me digas, ¿por Atari? Por Atari distribuido. Y salió en el 2006, hágame usted el favor. Desde aquí que empezamos para todo, Clash, para todo, incluso para iOS y Android. Sí, Play 3, Play 4, incluso para Nvidia Engine, estamos viendo. Señoras y señores, es un juego, es un Grand Theft Auto en un colegio. Si lo quieren resumido en una frase, Grand Theft Auto si lo jugaras en un colegio. Para adolescentes. Fuera de eso... Aunque clasificación... O sea, para mayores de 16 años. Pues puedes darle nalgadas a niñas, puedes golpear mujeres, estudiantes, puedes golpear profesores. Pues la neta, merece de clasificación alta. Y esto es, quizás el Grand Theft Auto no tanto porque está más irreal, pero el hecho de que en un juego sí puedas estar golpeando a tus compañeros, siento que ahí sí me incita algo, pero bueno, ecuatoriano, ahí es cuestión de gustos. En cuanto a los gráficos, está bien, pero ¿tú cómo lo ves? Pues, la verdad, se ve fluido, no se traba casi nada. Para la época está muy bien. De ahí es donde la palabra bullying, que se escucha mucho en la actualidad, que se está poniendo muy de moda, es el abuso. Aquí en este juego, bully significa torito. Ah, no es cierto. Bully es abusón o bravucón, y bueno, ya lo están pudiendo ver. Ahí el típico, sin pelo, pero rapado. El chico rudo, abusando de sus compañeros en la escuela. Y este muchachito se llama Jimmy Hoppings. En español, Santiago Hernández. 15 años. Y es una víctima del acoso escolar. Debido a la pasividad de los profesores, debe defenderse de los matones por sus propios medios. La historia, pues, está un poco interesante. Vamos, estamos en un colegio, tenemos varias misiones. Son varios capítulos, si no me equivoco. Y el final el capítulo final, ya cuando acabas todo, son unos cursos de verano, que es para que llegues a completar 100% del juego. A la crítica creo que le gustó mucho este juego. No siento que haya innovado mucho, más allá de que estás dentro de una escuela y de que nadie se había atrevido a hacer un juego así. Es una sátira de los colegios fifís, como dirían acá en México. Y hay muchos gamers que les encanta este juego, si no me equivoco, ecuatoriano. Tienes un medidor, por así decirlo, de tus acciones. Entre vayas haciendo acciones malas, el medidor va aumentando. Pero algunas son pequeñas y algunas cortas. Por ejemplo, violencia a un alumno, violencia a un adulto mayor, a chicas, a estudiantes, a niños pequeños. Cada cosa que vayas haciendo, depende de la gravedad, va a ir aumentando problemas. Si golpeas a un chavo, pues no hay tanta bronca, pero si golpeas a una chica o a un profesor o a un niño chiquito, ahí todavía ya empiezan las alarmas y te empiezan a caer más es profesores. Es un medidor de problemas. Aquí la magia es que en cuanto, madre, ya me agarraron. Y ahí ya, cuando te agarran, es como si te agarrara la policía en Grand Theft Auto, se acabó y fallamos. Y volvemos a empezar desde donde nos quedamos. Entonces... no sé, este juego no me trae tantos sentimientos encontrados, ecuatoriano. ¿Tú qué opinas? Pues algo así, pues la verdad es que es un juego raro, ¿no? Que algunas personas, tiene sus dos extremos, para algunos les encanta y para algunas personas la verdad es como una aberración. Bueno, a mí... Para mi gusto, no me gusta. Bueno, en cuanto a mí... La magia a veces de los videojuegos es de que yo sea, por decir, un fontanero que va a rescatar a su princesa secuestrada por un dragón. O que sea un soldado
un soldado élite que va a salvar al universo de una amenaza de extraterrestres super armados. O sea, esa es la magia de los videojuegos, poder transformarme en esos personajes. Y el hecho de aquí poderme transformar en un chico que hace bullying en las escuelas y tal cosa, pues como que no me da tanta magia. Todavía en Grand Theft Auto, pues siento está la ciudad, conduces autos, se me hace todavía más entretenido. Pero aquí es lo mismo, pero en un colegio. A muchos bravucones les habrá gustado, a muchos que les hacían bullying y aquí se desquitaban también les gustó. En fin, aquí nos enseñan a pelear. Aquí nos enseñan a pelear. A ver, a ver, a ver, a ver. Aparte de las peleas, hay algunos minijuegos que son como clases y estas te van permitiendo desbloquear habilidades diferentes. Por ejemplo, si te metes a la clase de arte, después te permite besar a las niñas y aumentan tu salud. Ah, o sea, el beso de las niñas da salud. Exactamente. Bueno, son videojuegos, ¿no? Son Ah, videojuegos. sí. En la clase de química te ayuda después a crear tipos de armas, petardos, bombas de olor, polvos pica pica. En la clase de gimnasia, por ejemplo, te enseñan nuevos movimientos. En fotografía, te permite sacar fotografías del juego. Biología, matemáticas y música te permiten crear nuevas vestimentas, encontrarlas. Y en geografía también te permite buscar más mapas del juego y coleccionarlos. Entonces, tiene detalles adicionales que sí lo hacen muy diferente al Grand Theft Auto y le dan su toque a este juego. En fin, y si empezamos a calificar ecuatoriano. Pues me parece muy bien. En muchos rankings se mantiene de 8.5 para arriba, este juego. Así que ni se te vaya a ocurrir ponerle un 6, un 7. Desde 10, 10 y 10. Vámonos a dormir ya. Sale entonces en cuanto a los sonidos. La verdad es que, bueno, suena de niggas el profe. Esta van acorde, cumplen. Yo diría que el 8.5 se me hace justo, están bien hechos. Tampoco es que tenga una banda sonora épica, pero cumple y acompañan al juego. O sea, ¿estás de acuerdo? Pues sí, no creo que este juego se haya creado para rememorar su música o sus sonidos, sino más que nada está inclinado hacia la jugabilidad, entonces cumple con los sonidos, vamos a ponerle el 8.5 a los sonidos y ahí se queda. En cuanto a los gráficos ecuatorianos, pues se ve bien las Para hacer el cinemáticas. 2006, pues sí. Para hacer el Play 2, vamos, en el Xbox se veía mejor, pero ya tenía más potencia la consola. Yo pienso que es justo darle un 9 en cuanto a los gráficos. Vamos, estás en un colegio, pero Aunque mira su oreja cuadrada. bueno, pero mira No, la pero mira su época. nariz, tiene buen detallado, el otro igual, las chapas, las pecas. Se ve real desde Si afuera no el se ve tan edificio. cuadriculado. Se merece. Se ve detalladón. El 9, el Sí. 9 me parece muy bien. Y en cuanto a la jugabilidad, ¿cuánto le vas a dar? En cuanto a la jugabilidad, dejemos del 9 para no ser controversiales, porque aquí tenemos que ser objetivos más allá de lo que nosotros sintamos y de nuestros gustos. Tiene muchas misiones, te da muchas horas de juego, puedes escapar de los maestros como en Grand Theft Auto, escapas de la policía. Entonces, pues fuera de los sentimientos encontrados, creo que sí se merece un 9. Vamos, tiene en cuanto a jugabilidad, tiene horas y horas de contenido que si te agrada este juego te la vas a pasar bien. Lo bueno del juego es que, por ejemplo, no vas a ver sangre y no vas a ver muerte. Es lo rescatable, pero por favor, entre el público, si hay niños, no jueguen estos juegos. Todavía no tiene edad para disfrutarlos. Aunque usted puede decir, claro que sí lo voy a disfrutar, pero tu mentalidad no va a ser la misma después de jugarlo. Trata de jugar cosas acorde a tu edad y pues un 9 está bien para su jugabilidad por todo lo que ofrece el juego. Y como dice el panteón ecuatoriano, Y como dice el se panteón, acabó, se se ha acabó. acabado. Ah, mira cómo le entramos a los. Ya, córtenle ya, no más palitos.